Sí, amigos de Riduca Online, desde la semana pasada hemos estado viendo en redes sociales denuncias de despidos de funcionarios administrativos del Ministerio de Educación. El profesor Diógenes Sánchez, él es dirigente de ASOPROF y él también reitera estas denuncias. Profesor, ¿qué es lo que está pasando con el personal administrativo del MEDUCA? Adelante. Bueno, gracias, Duma, por esta oportunidad de poder dirigir a la audiencia. Sí, mira, desde el mes de agosto, a finales del mes de agosto y el mes de septiembre, se han estado desarrollando una serie de despidos a los funcionarios administrativos. Entiéndase por funcionarios administrativos, a celadores, secretarias, trabajadores manuales que ocupan esos puestos administrativos. Y lamentablemente, esto ha condenado a cientos de hogares panameños, de familias que se han quedado sin ningún ingreso familiar, que hacer estos despidos en medio de la pandemia, en medio de esta crisis sanitaria, realmente es un acto totalmente inhumano. Sobre todo cuando estos funcionarios administrativos tienen contratos que establecen claramente que su contrato vence el 31 de diciembre y violentando el derecho contractual que tienen esos trabajadores administrativos, los están cesando sin que medie una causa justificada por parte de las autoridades. No hay ninguna explicación de falta o de falta de compromiso en las labores de los trabajadores administrativos y realmente nos preocupa porque pareciera que se está politizando al Ministerio de Educación y las autoridades, pareciera que también son en contubernio con el gobierno central, están avalando toda esta ola de despido que, insisto, vienen a afectar a cientos de familias humildes que en este momento es cuando necesitan más que nunca su puesto de trabajo para poder hacerle frente a la crisis económica que vive el país. O sea, ahorita que usted está señalando es sumamente serio porque nos está hablando de personas que no se les finaliza el contrato. Creo que en diciembre es que se rescinde de algunos contratos, ¿no? El 31 de diciembre, la mayoría de estos contratos finalizan el 31 de diciembre. Y a pesar de que tienen un contrato que les dice su fecha de finiquito, las autoridades han violentado el derecho al trabajo que tienen estos trabajadores y los están cesando. Y esto realmente indigna mucho, Dumas, porque muchas de estas familias, inclusive son personas que ganan un salario de $600 mensuales, cuando la mayoría me llama a mí, son funcionarios que ganan $600 mensuales, es decir, que todavía el salario de ellos está por debajo del salario que ganan en el sector privado. Y tú le vas a condenar a estas familias que muchas inclusive tienen niños con algún tipo de discapacidad, que muchos de ellos son madres solteras que son las que mantienen a sus hijos. Y realmente hacer esto en este momento de crisis sanitaria y de pandemia realmente es un acto inhumano, es un acto cruel por parte de las autoridades y hemos pedido a las autoridades. Primero, que cesen la ola de despido. Segundo, es que el Ministerio de Educación no se puede convertir en un botín político sujeto a los puestos de libre nombramiento y remoción, que es la excusa que dice la ministra para destituirlos. Es cierto, son puestos de libre nombramiento y remoción, pero ellos tienen un finiquito del contrato que vence el 31 de diciembre. Ellos tienen que respetar ese contrato que ellos mismos han firmado, porque ese contrato lo firma la propia ministra de Educación. En nombre del presidente de la República y no vemos entonces cómo hay elementos para destituir a esta familia, insisto, sin ninguna causa justificada. Es decir, no es porque no están cumpliendo con sus labores, no es porque no están haciendo su trabajo, sencillamente y de manera arbitraria los están botando de su puesto de trabajo y esto no lo podemos permitir porque a pesar de que no son docentes, siguen siendo compañeros de trabajo nuestros y nosotros hemos dicho que la vamos a defender. Ya el día viernes hicimos una denuncia pública y realmente nos duele la indolencia por parte de las autoridades que no le han dado respuesta a los recursos de reconsideración que muchos de estos trabajadores han puesto para que se les devuelva su puesto de trabajo. O sea, finalmente se habla de la migración de estudiantes de las escuelas particulares a las escuelas públicas para el próximo año. ¿Cómo ustedes observan esta situación? Sí, una simple lógica indica que va a haber una gran cantidad de estudiantes de escuelas particulares que van a saltar al sector oficial, porque muchos de ellos han perdido sus fuentes de empleo,
Muchos de estos estudiantes realmente no cuentan, ahora los padres de familia no cuentan con los recursos económicos para sostener el costo de estas matrículas, que son algunas son bastante onerosas, y nos llama poderosamente la atención de que este sector ha presionado al gobierno para que se le subsidie en los gastos de en mantenimiento de los centros escolares. Y ya es una denuncia que quiero hacer, Dumas. Mira, algunas de estas escuelas están diciendo que el Estado tiene que subsidiarla, porque muchas de ellas le están reduciendo un 20 y un 25% de la mensualidad a los padres de familia. Pero Dumas, a los profesores que trabajan en las escuelas particulares le están reduciendo hasta un 50% del salario. Es decir, que los profesores en este momento que trabajan en las escuelas particulares están ganando solamente el 50% de su salario, pero ellos solamente le están descontando hasta un 25 y 30% de la matrícula a los estudiantes. Es decir, que lo que ellos le están ahorrando a los padres de familia, se lo están recortando también a los docentes. Es decir, que el que está cargando en alguna medida con este peso, no es la escuela particular, son los docentes que han visto menguado su ingreso, porque la escuela le ha dicho que no tiene la capacidad de poder pagarle la mensualidad como corresponde el pago a los docentes. Y muchos docentes que no tienen todavía nombramiento se han tenido sencillamente que limitar aceptando este pago realmente que es irrisorio y que es insostenible en un mundo donde sabemos que los salarios de los profesores en escuelas particulares, muchos de ellos están por debajo de lo que establece el Ministerio de Educación. Preocupante esto. Bueno, cómo no, muchas gracias entonces al profesor Diógenes Sánchez, dirigente de la Asociación de Profesores, conversando aquí con nosotros en Riduca Online. Les informó Rigoberto Dumas Castillero.